Tomem els governs a la dreta, des del carrer, amb unitat, amb lluita, podem fer-nos fora. 12M, 15M, tots i totes al carrer, amb lluita, premsa anticapitalista. El primero de mayo es una manifestación, una reivindicación histórica desde hace muchos años del movimiento obrero, de los trabajadores y trabajadoras, de una manera genérica luchando por sus derechos. Indicamos, como en todo el mundo, los derechos de los trabajadores, que este año es más importante reivindicarlos y defenderlos por el hecho de que los gobiernos de derechas en España y en Cataluña están tirando atrás muchos de los derechos que habíamos ganado en los últimos años. Siguem lliures i l'esperança mai s'ha perdut, perquè sabem encara que som i serem un poble lliure. Estamos reivindicando que ya está bien de recortes, que son injustos y además son inútiles, no sirven para nada. Y que ese primero de mayo hay que salir a la gente a la calle para decir que la reforma laboral no lleva a ningún lado. Estamos viviendo en un proceso de retroceso años atrás y hay que defender el estado de bienestar y el estado de derecho. Por esto estoy yo aquí. Como siempre suelen pagar el pato los más débiles, ¿no? Me parece que se está haciendo poca justicia social y se está aumentando la diferencia entre ricos y pobres. Nos están volviendo a la dictadura que teníamos antes. Estamos perdiendo todo lo que la gente luchó para conseguirlo. Esta gente nos lo están quitando. És impossible perquè somnis d'ahir són esperances d'avui, perquè es poden convertir en realitat si lluitem de cor tots units.